Hace tan solo unos días os expliqué que con una única figura maestra, que es la que usamos para el acorde de La, podemos obtener todos los acordes mayores y menores. Si toco en la cuarta, tercera y segunda cuerda y me voy al traste cero, estaré tocando Sol. En el traste 2 tengo La. En el traste 4 tengo Si. En el traste 5 tengo Do. En el traste 7 tengo Re. En el traste 9 tengo Mi. En el traste 10 tengo Fa. Y en el traste 12 tengo Sol otra vez. Bien, pero es que aquí no se queda la cosa, porque si yo muevo esta figura a la tercera, segunda y primera cuerda, voy a poder tocar todos los acordes menores. Si toco al aire, estaré tocando Mi menor. Si toco en el primer traste, Fa menor. Tercer traste, Sol menor. Quinto traste, La menor. Séptimo traste, Si menor. Octavo traste, Do menor. Traste 10, Re menor. Y en el traste 12, tengo Mi menor otra vez. Una canción que sería muy fácil de tocar con este tipo de acordes sería Stand By Me de Ben E. King. Y fíjate que esta secuencia de arpegio, cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda, ¿vale? La vamos a tocar dos veces. Sol. Mi menor, pues me voy a la tercera, segunda y primera cuerda. Dos veces. Luego me tengo que ir a Do, pues me vuelvo a las cuerdas de los acordes mayores y me voy al quinto traste. Aquí solamente toco una vez la secuencia de arpegio. Luego me voy a Re, una vez, y vuelvo a Sol y toco dos veces. Repetimos, venga, Sol por dos. Mi menor por dos. Podéis vacilar sin manos. Do por uno. Re por uno. Sol por dos. Esto sería un breve resumen del anterior tutorial, pero quiero que llevemos esto a otro nivel. Vamos a evolucionar este enfoque. ¿Y cómo vamos a llevar esto a otro nivel? Pues fíjate que si yo toco el acorde, la figura maestra de La, ¿vale? Pero la voy a tocar con los dedos 2, 3 y 4. ¿Vale? Pues, ¿qué me dirías si te digo que modificando un dedito puedo convertir el acorde en menor? Fíjate, si yo el dedo 1 lo coloco en la segunda cuerda, primer traste, y suelto el meñique, ¡ey! La menor, La mayor. Si me voy así, cuarto traste, Si mayor, Si menor. Si me voy a Do, quinto traste, Do mayor, Do menor. Séptimo traste, Re, Re mayor, Re menor. Y podemos seguir así. Venga, vamos a seguir a Mi en el traste 9 y por último, Fa. Vale, y bueno, ya sabes que en el traste 12 es donde tenemos Sol. Y no veas cómo vas a fardar tocando con una única mano. Bueno, me dejo de chácharas. Acabas de ver cómo con una misma figura, moviéndola entre la cuarta, tercera y segunda cuerda, o la tercera, segunda y primera, ya puedes obtener dos tipos de acordes menores.
Porque fíjate que si esto es la menor y yo me voy a la primera, segunda y tercera, ahí también tengo la menor, una octava más aguda. Así con cualquiera, mi menor. Incluso mi menor lo podríamos tocar de tres maneras distintas. Podemos hacer lo mismo con los acordes menores. Podemos modificar la figura maestra en una cuerda y vamos a cambiar y obtener el acorde mayor. Claro que sí, pero no se hace de la misma manera. De todas formas, no te lo puedo contar sin antes recordarte que tienes disponible mi curso de guitarra a nivel inicial y decirte que tras muchos meses de trabajo, estoy terminando ya la semana que viene. Va a estar disponible para que lo puedas comprar sin problemas. Quizás el más novedoso de todos mis cursos y uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno es principiante, necesita crear la base, necesita aprender qué es lo importante. Pero cuando eso ya lo sabe, necesita machacarlo, necesita trabajarlo de manera muy eficiente y empezar a comprender ya qué carajo es lo que hace con su guitarra. Pues eso es lo que te enseño en mi curso de guitarra nivel inicial alto. Llevo meses trabajando muy duro y por fin ¡ya lo tenemos! Sigo manteniendo mi política de precios bajos y cada uno de mis cursos cuesta apenas 30 euros. Si compras los dos, tienes 5 euros de descuento. Es decir, curso de guitarra inicial y curso de guitarra inicial alto, justo la continuación, por apenas 55 euros. Si te interesa, no tienes más que escribirme a karmaguitarra@gmail.com. Ok, ahora ya sí. Vamos a tocar la menor con nuestra figura maestra en la primera, segunda, tercera cuerda, quinto traste, ¿vale? La menor. ¿Qué ocurre si yo pongo el meñique en la tercera cuerda justo un traste más agudo, un semitono más agudo? Pues que ya vuelvo el acorde mayor. Esto es la mayor. Y esto es la menor. ¿Has visto? Acabas de aprender ya cómo hacer todos los acordes mayores y menores con una figura, apenas con una pequeña modificación, de dos maneras distintas. Si esto es fa menor, esto fa mayor, ¿vale? En el primer traste. Si me voy al tercer traste, sol menor, sol mayor. La menor, quinto traste, la mayor, séptimo traste, si menor, si mayor, octavo traste, do menor, do mayor, décimo traste, re, re mayor, y por último ya mi menor, mi mayor. Y recuerda, en el anterior tutorial te conté que realmente todo esto es mucho más cómodo si lo tocas haciendo una semicejilla. Cuando estoy en la cuarta, tercera y segunda, tengo que tocar con la digitación que te he explicado. Pero sin embargo, si yo me voy, por ejemplo, a sol menor, tercer traste, primera, segunda y tercera cuerda, toco sol menor, pues fíjate, sol mayor. Yo realmente toco este tipo de acordes así, ¿vale? Sol mayor, la mayor, si mayor, do mayor, re mayor, mi mayor, ¿vale? Así es que ya sabes, fíjate, tienes por ejemplo aquí re mayor y lo tienes también aquí. O sea, es que te acabo de abrir el abanico. El abanico de los acordes. Y bueno, ya sabes que hay una manera de tocar este tipo de acordes con ritmo. También hay que tener en cuenta que estos acordes son acordes invertidos. Pero bueno, todo eso te lo explico en el anterior tutorial que subí hace unos días y que, vamos, ha triunfado más que la Coca-Cola.
78.000 reproducciones en 15 días, 13 días, no sé. Creo que ha sido el tutorial de más éxito en toda la historia de Karma Guitar. Como siempre, recordarte que puedes apoyar al canal haciéndote mecenas tanto en YouTube, abajo, tienes una pestañita que pone unirse, o en Patreon, ¿vale? En www.patreon.com/karmaguitarra. Tendrás un montón de recompensas a cambio de tu apoyo y yo te estaré eternamente agradecido. Y sin más, mi querida Carabanchel y un humilde servidor, te deseamos que seas jodida, pero jodidamente feliz. Hostia, me acabo de pegar con la guitarra en la barbilla. ¡Feliz! Abro mi mente a una nueva dimensión. Dejo que la lluvia limpie todo mi rencor. Nuestra existencia no tiene caducidad. Nos engañaron, todo gira en espiral. Nos engañaron, todo gira en espiral.